안녕하세요. 안녕하세요. �ien. Hoy es 17 de enero, viernes. Esta clase es de 7 a 9 de la tarde. Bien, estamos viendo para revisar la tarea y cómo lo ponen, ¿sí? Bueno. Entonces, bueno, Romina, la mayoría lo hicieron bien, ¿sí? Hay algunos que todavía lo ponen porque en castellano, como que el consonante, la vocal siempre queda al lado, lo ponen así, que no es correcto, ¿sí? Y por suerte otros como que van al lado, entonces, bueno, le salió así, teniendo un error solo, pero bueno. Ahí no sé quién fue, pero entonces ahí yo lo agarré y lo puse acá abajo. ¿Sí? Bien. ¿Las vocales quedan abajo o quedan abajo? No van al lado. ¿Sí? Bien. Por eso les doy la tarea de copiar dos veces lo mismo. Algunos hicieron una vez sola y bueno, van a hacer la tarea doble. ¿Sí? Lo van a hacer dos veces de vuelta. ¿Sí? Lo que hicieron una vez. ¿Sí? ¿Quiénes fueron? Yo y le acabo de entregar la otra. Bueno, te salvaste. ¿Sí? Bien. Bueno, acá, Mayra. Bueno. Mayra. ¿Sí? Mayra. Y algunos, bueno, en este curso no salió, pero como que piensan, ah, y entonces lo pongo y listo, sin consonante. ¿Sí? Lo pusieron así. Bueno, no en esta clase, pero sí, ya va, en las varias clases los chicos me han puesto así, pero bueno, eso saben que no es correcto, ¿sí? O sepan que no es correcto. ¿Sí? Tiene que haber una consonante y vocal. Fabiana, como no tenemos F, en general lo ponemos con esto. Pa, pi, ana. ¿Sí? Maya, lo dice Maya, como que suena como separado. Entonces, ma y a. ¿Sí? Tania, lo pueden hacer de dos maneras. ¿Sí? Tania, bueno, eso va a sonar así. Cuando escribo así, va a sonar Tania. ¿Sí? Cuando lo ponen con esta, ahí va a sonar Tania. ¿Sí? Ponen con la doble. Claro, porque esto es ta, Sí, esto es ta, ¿no? sí. Por eso suenan diferente. Pero bueno, la mayoría de los coreanos van a ponerlo con esto porque están más acostumbrados a la pronunciación del inglés, ¿no? Sí, no, no dicen Tania lo que hablan inglés, sino Tanya, no sé, bueno, algo. Bien, entonces, bueno, las dos formas son válidas porque son nombres. Pero si es nombre del país, sí, hay casos así, pero hay nombres como. Hay una manera correcta para escribir, ¿sí? Por ejemplo. Argentina lo escribimos Argentina, ¿sí? No lo ponemos Argentina, aunque se puede en coreano, porque es nombre oficial en coreano de Argentina, ¿sí? Si uno pone Argentina y otro pone Argentina, no tiene unificación del término, ¿sí? Entonces, eso sí lo ponen Argentina, ¿sí? En coreano. Después van a ver, ¿sí? Pero bueno. Acá, Nairobi, ¿sí? Entonces, Nairobi, está S sola, pero no es que la consonante está sola, sino,
como en coreano, no puede estar una consonante sola, tiene que poner una vocal, ¿sí? Pero esta vocal como que no es, como que no tiene su sonido de vocal, ¿sí? En realidad es para que pueda escribir, ¿sí? Así se expresa s, ¿sí? Porque no dicen Nairobi s, ¿sí? Tuve como el problema, entre comillas, no sabía cuando tenía una O a cuál pasarla, creo. Bien. O sea, y por eso, por ejemplo, en Romina yo lo puse mal porque puse la O al lado, pero no la O, esa O, sino la que está paradita. Bien. Un tip para facilitar a ustedes. Cuando pasan de la pronunciación del castellano al coreano, olvídense de esto, porque no tienen ustedes, ¿sí? No tienen. Ningún vocabulario tiene este sonido, ¿sí? Van a poner O, que sería más parecido, ¿sí? Les facilito, olvídense de esto. O lo van a poner con esto, ¿sí? Igual va a aparecer otra vez la gente que ponen con esta, o ya me van a venir, ya sé. Pero bueno, traten de recordar. Bueno, Katia. Katia lo pueden poner como suena, así, o como suena más como inglés, Katia. ¿Sí? Está bien. Los. Rocío. Entonces acá no me van a poner con esta, porque si lo pongo así, va a ser Rocío. Ya es diferente, ¿no? Si pongo así, Rocío, ¿sí? Para ser más similar, se puede poner doble, Rocío, ¿sí? Estas dos, sí, pero esta no. ¿Bien? Bien, Luciana. Como no vimos L, entonces ¿de dónde sacó L? Él no está. ¿Sí? Se confundió, profesor. No. Bueno, lo vamos a pasar con otro sonido más parecido, como R, ¿sí? Pero no tenemos R, sino R, más simple, ¿sí? Ru, Shi, Ana, o Ru, Shi, Ana. Las dos son válidas. ¿Sí? Después. Ahora, este Rocío voy a borrar, ¿sí? Sofía. Puede ser Sofía o Sofía. Luciana, ¿puedo borrar? Entonces, Patricia, se puede poner Patricia. En este caso va a sonar Patricia, pero se puede acercar más a la pronunciación original poniendo Patricia. Sí. Ah. ¿Sí? Acá sonaría Patricia. ¿Sí? Patricia. Acá Patricia. ¿Sí? Esa sería la diferencia. ¿Está bien? ¿Alguna duda más? ¿Alguien que haya puesto otra cosa? Bueno.
Bueno, borro esto, ¿sí? Muchos palitos, ¿no? Bueno, acá son las vocales compuestas. Hoy ya vamos a ver la segunda parte de las vocales, ¿sí? Estas son las 11. Antes, en la clase pasada, vimos 10 vocales básicas, ¿no? Bueno. Acá la primera, ¿cómo se pronuncia? No, ninguna se puede pronunciar, no se pronuncia. Tiene que haber una consonante, ¿sí? Por lo menos. Vamos a poner esto para que pueda sonar. ¿Listo? Justo pegaba un reflejo acá y no se veía. Ahora sí. Bien. Bueno, entonces la primera, sí, se puede pronunciar ahora. Sería. Ahora es. ¿Sí? Bien. La segunda. Sí, es. Ye. 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 La tercera, otra vez, ¿Y cuál es la diferencia? No hay diferencia. En ella sí hay diferencia, pero ni los coreanos pueden diferenciar, ¿sí? ¿Se usa para alguna cosa especial alguna de las dos? ¿O se puede usar cualquiera? Es solamente ortografía, ¿sí? Ustedes pueden decir casa usando S o con Z. Sí. Pero en Argentina suenan iguales las dos cosas, ¿sí? Claro, en España, sí, sí, no me digan, estoy hablando de Argentina, ¿sí? Sí.
¿Sí? Por eso, para determinadas palabras se usa una o la otra. Claro. Okay. Sí, 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 sí. Y como que la ortografía sería diferente, entonces tendrá otro significado, aunque pronuncian iguales, como casa o casa. Entiendo, sí. ¿Sí? Con una S, con otra con Z. ¿Sí? Como si fuera con Seika. ¿Eh? Como si fuera con Seika. Con C. Con C o con K. Ah, claro. Con C y con K. Sí, exactamente. Sí. Con la B corta también. Acá no la dice. B corta, ¿verdad? Porque la B corta y la B larga se pronuncian distinto. Es muy mínimo, pero se pronuncia distinto. Pero para nosotros. Bueno, igualmente, esa diferencia mínima, ¿sí? Es como que también, usted, si no tuviera un conocimiento de la ortografía, no van a poder diferenciarlo, ¿sí? Lo podemos diferenciar porque sé cómo se escribe, ¿sí? Acá también va a ser lo mismo, ¿sí? Pronuncian iguales y cómo diferenciamos y depende del contexto, entonces entiendo por diferente significado y sé cuál es el significado de cada ortografía y ahí lo puedo diferenciar, ¿sí? Lo dije muy largo, pero bueno, es simplemente lo escuchas. Y bueno, la ortografía es diferente, ¿sí? Bien. E, ye, e, ye. Por ejemplo, que. Si les digo cuál es la diferencia, esto es qué, esto es qué. Nadie va a saber cuál es la diferencia. Esto como que abre un poco más la boca y otros menos. Nadie anda con una regla para ver cuánto abrió, ¿sí? Nadie. Bien, entonces, esta qué va a ser perro, esta qué va a ser cangrejo, ¿sí? Son cosas muy distintas. Pero por la diferencia de ortografía, se puede expresar, uno es perro, otro es cangrejo, ¿sí? Aunque pronuncian lo mismo. Entonces, cuando insultan, siempre perro, siempre, en todo el idioma, el insulto entra perro, ¿sí? No, porque cangrejo no tiene fuerza, ¿sabes? Entonces, como que para dejar un poco más suave el insulto, como acá lo dicen, hijo de fruta, por ejemplo. No dije ni insulto, yo lo dije, el fruta tiene hijo, ¿bien? Bueno, lo pueden usar como que, como cangrejo, pero... Ah, me dijiste hijo de... Bueno, yo dije del cangrejo, ¿cuál es el problema? Claro, bueno, claro. Sí. Bueno. Bueno. Así sería la diferencia. Eso sería la diferencia. Bueno. Acá. Wa. Wa. Y esta es we. We. Ajá. Quiere decir por qué. B. ¿Otra W? Tenemos tres W. ¿Todavía no? Esta es... ¿Saben qué quiere decir esto? O larga, ¿sí? Tienen que abrir la boca, ¿sí? Wow, 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 ¿sí? A ver, repítame. Wa, 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 wa. Bien. Y acá sí es we. 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 Y esta es we. 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 Acá es uy. ¿Qué? Uy. 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 Bien. Esto es... Claro. Es
son vocales compuestas, ¿no? Entonces, ustedes ya saben, y después es i. Entonces, tienen que pronunciar como una sílaba, no es u, i separado, sino ui, 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 ¿sí? O dejar la lengua y la boca entre medio de esas pronunciaciones también, ¿sí? Ui, 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 ¿sí? Ui. Bien. Bueno, como vieron, ¿cómo formaron estas pronunciaciones? Esto como u más i, acá también podemos ver. Acá son las como casi nuevas, ¿sí? Pero esto es o más a. Si lo dicen de varias veces el mismo, repiten rápido, ¿cómo sería? O a, 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 queda wa. ¿Sí? Wa. ¿Entienden? ¿Sí? Acá. O más E. O E. O E. We. ¿Sí? We. Después. O más I. Yo siempre tengo ganas de filmar esto, la cara. Sí. Con esto lo hagan aunque 10.000 años repitiendo lo mismo, no van a llegar V. ¿Sí? Esto es simplemente así. No tiene esa lógica, ¿sí? Es V. ¿Sí? Bien. Pero los demás, por suerte, llevan esa lógica, ¿sí? Solamente esta no, ¿sí? Esta es V y acá wo sería u más o u o u o u o u o u o u o u o wo 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 queda, ¿no? Bien, u o. Y acá u e u más e u e u e u e u e u e u e u e otra vez ve, ¿sí? Bueno, empezaron diferente, pero bueno, terminaron lo mismo, ¿no? Bien. Esto también. U más I. Vi. ¿Sí? Vi. 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 Sí. Después. Eso ya lo saben, ¿no? Uy. 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 ¿Sí? Bien. Vamos a repetir todo. Entonces la primera e e ye e ye wa we we wo we wi ei ei Bueno, bien. Vamos a combinar ahora con las consonantes, ¿sí? Fíjense acá, esto es muy importante cuando escriben. Cuando yo pongo esto, esa O no va acá, sino esto queda acá abajo. ¿Sí? Eso es muy importante.
Igual, si lo hacen mal, yo otra vez le voy a recordar. ¿Sí? Tachar primero y le voy a recordar. ¿Sí? Es probable, espero que no, pero bueno. Esto es lo mismo, ¿sí? Tiene que estar acá abajo, no. Esto. ¿Sí? Esto es no. ¿Me entienden? Esto es U más I. ¿Sí? Duda sobre el penúltimo. ¿Eso va en medio? Ese. Este es como poner U. Después agregan. ¿Sí? Igual, si no es. Está un poco así o así, no es tanta diferencia, ¿sí? Pero bueno, por la simetría de la letra o una forma linda para tener una buena letra, sí, tener un poco de simetría, ¿sí? Entonces acá sí, como que quedaría mejor si lo ponen en el medio, ¿sí? Bien, primera entonces lo pronunciamos que qua que quo que qui. Sí, bien. Y ahí entonces. Ne. Ne. Ajá. Muy bien. Ne. 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 Noa. Nue. Nue, no, nue, nui, ni. Te. 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 Tie, toi, tué, tué, toi, tué, tui, ti. Di. Sí. Pero no hay mucho vocabulario que llevan esta vocal. Va a haber una de esta y otra de esta. Sí. Pero no hay mucha, ¿sí? No se preocupen. Sí, porque para los coreanos también es difícil pronunciar esto. Por ahí, por eso no. Re. Rie. Re. Rie. Rua. Rue. Rue. Ruo. Rue. Rui. Ri. Me, mie, me, mie, moi, mue, mue, mo, mue, mi, mi. Pe, pie, pe, pie, pois, pues,
Fue. 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 Fui. Fui. Vi que el chico de BTS, sí. El B, lo pone su nombre en coreano con esto. Ah, mira. ¿Sí? ¿Quién? Sí, la B corta. La B corta, ¿no? Sí, B. Sí, B. Uh-huh. Bien. Ah, después me lo debo estar, no estaba anotando lo que me encontré. ¿Qué? El nombre de... ¿Por qué es normal? Se. 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 Bueno, esto es lo mismo, ¿no? E. Ye. E. E. Ye. E. Ye. Wa. We. We. Wo. We. We. Ui. Che. 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 Chua. Chue. Chue. Chuo. Chue. Chui. Chi. Che. 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 Chua. Chue. Chue. Chuo. Chue. Chi. Chi. Muy bien. Bueno, voy a borrar esto. Sí, eso está en, esto va a estar. Bueno, le doy un minuto. Bueno. ¿Eh? Ah, bueno, sí. Gonzalo, ¿me puedes hacer eso? ¿Puedes cerrar? Eso. Gracias, gracias.
Por Gonzalo le doy 30 segundos más. Profe, perdón que me pregunte. ¿Hay alguna forma de bajar el aire acondicionado? ¿Hay una forma? ¿En coreano? No. ¿Tienen frío? Yo sí, no sé, la de mano. Si lo de mano tiene frío, no lo bajo. ¿Podés tomar de mesa caliente? ¿Tienes mi campera? Yo no bajo, yo se le pinta la campera. Me bajo. Que te pega directo, por eso tenés frío. Sí, gracias, señora. Niña, se viene niña, perdón. No, devolveme la campera de la campera. La campera de esa. Atrevidísimo. Sí, a veces esa palabra como que le pega en, y le sale así. Eso la mía, además. Sí, no, es la joven, por eso. Pero lo que pasa es que la costumbre de todo el mundo decirle señora, pero te podría así, cariño. Yo una vez en el subte. Cuando me dicen como disculpa, y yo, bueno, estaba acostumbrado a decir no, por favor, ¿sí? Y una vez cuando bajaba, subía en el subte y alguien me chocó fuerte. Y sí, y me dice, oh, disculpa, me dice, y yo le dije por costumbre, no, por favor. Como que me chocara de vuelta, ¿sí? ¿Sí? Y después, y no. Y ya igual, como que no quería hablar, igual explicar la situación y nada, entonces, bueno, me miré para otro lado y ya, no hablé más, pero por costumbre a veces le escapa nomás, sí. Ah, acá, esto, por reflejo no se ve, acá está escrito esto. Ya. ¿Qué pasa todo? Bueno, ¿puedo borrar? Ah, no sé, eso lo diría. Sí, sí, eso va a ser la tarea. Sí, obviamente. Dos veces en la misma tabla, ¿sí? Tampoco tanto con esto. A mí me dolió la mano. A mí también. Hacer las dos tablas me dolió. ¿Pero te salieron de una? No, hice tabla, nombres, tabla. Porque era muy aburrido. Porque estaba muy aburrido. Yo tuve que hacerla 20 veces. Bien. Bueno, acá tenemos que qua que qua que qui qui te 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 toi 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 pe pie pe pie pua pue pue po pue pi pi. Sí. Bien. He. He. Sí. He. 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 Hua. Hue. Hue.
po, pue, hi, hi. ¿Cómo? Hua. 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 Yo, por ejemplo, si yo quiero escribir, por decir el nombre es Jerónimo, ¿lo puedo escribir así con esas dos letras? ¿O no se puede? Sí se puede, pero ustedes... Esto es importante, es otro tip. Cuando, por ejemplo, Jerónimo, E de castellano, lo van a poner siempre con esta E. Ah, ok. ¿Sí? O sea, la segunda. ¿Sí? Si me ponen G con esto... ¿Está mal? Está mal. Ok. ¿Sí? Okay. Porque es un, también es una regla ortográfica. ¿Sí? Bien. O sea, esta E, ¿sí? Bien. G. 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 Entonces, acá, ¿qué? ¿Sí? ¿Qué? 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 ¿Cuá? ¿Qué? Entonces, acá, ¿qué? Cuo, ¿sí? Que, que, qui, que, que, qua, que, te, que, cuo, que, que, te, qui, que, qui, tua, tue, tue, tuo, te, tue, ti, 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 tua, tue, tué, pe, tuo, pie, tué, pe, tui, pie, ti, pua, pue, pue, pua, pue, pe, pui, pie, pi, pe, pie, pua, se, pue, xie, pue, pua, se, pue, pi, pi, se, xie, sua, se, xie, sui, se, xie, se, sui, xi, sua, sui, sui, suo, sui, jie, xi, jie, xi, jie. ¿Cómo? Jie, zhua, jie, zhua. Jue, 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 jue. Bien, bueno. Jue, ok, jue, eso es todo de las vocales, ¿sí? Jue, bien. Jue. Ahora vamos a hacer otra cosa, ¿sí? Bien. Que sería, bueno. Hachim. ¿Escucharon algo de Hachim? Sí. Ok. Hachim. Eso es todo de las vocales, ¿sí? Bien. Ahora Hachim vamos son consonantes, ¿sí? Que sería Hachim. Que se ubica... ¿Escuchar algo de Hachim? En la parte Hachim. Inferior. Bueno. Para que la sílaba, son la huida consonantes, de sílaba, termine en sonido de consonante. En la parte inferior. ¿Sí? Por ejemplo, para que la sílaba, la unidad de sílaba, termine en sonido de consonante. Una sílaba terminó en sonido de consonante ahora. ¿Sí? ¿No? Bueno, para que pueda hacer esto. Por ejemplo, an. Terminó en la única, es que... una sílaba terminó en sonido de consonante ahora. ¿No? Bueno, para que pueda hacer esto. Sería como... Ahora escribe. O sí, algunos lo van a poner como T, pero bueno, pat, pachim, pachim, sería como sí. O sí, algunos lo van a poner como T, pero bueno, pat, pachim, pachim, sí. Esto va a ser como G. Algunos lo van a hacer, van a decir como K. Pero bueno, lo voy a poner G.
Esto va a ser como un G. Algunos lo van a hacer, van a decir como K. Pero bueno, lo voy a poner G. ¿Esto cómo se pronuncia? A. ¿Sí? Y bueno, acá agrego una consonante abajo, como pachim. Y ahora, ¿esto cómo se pronuncia? A. A. ¿Sí? A, G. Y bueno, acá agrego una consonante abajo, como pachim. Y ahora, ¿sí? Igual es una como romanización. A, ¿sí? Y usted tiene que, tipo, parar de pronunciar, ¿sí? Mientras que hacía. Ac, sin, ¿sí? Igual es ac, una romanización, ¿sí? Y usted tiene que no cierren la boca de pronunciar, porque ahí, ¿sí? Ahí le sale ac, ac, mírenme, ac, sin, ac, 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 no cierren la boca, escuchar ac, porque ¿sí? Ahí, ahí le sale ac, mírenme, ac, bien, ¿sí? Ac, no quiere escuchar ac, ¿sí? Axo. Bien. ¿Sí? Axo. ¿Sí? Esto es un saludo. Esto es axo. ¿Sí? Axo. Axo. ¿Sí? Esto es un saludo con la mano, entonces. Esto es axo. ¿Sí? Saludo con la mano, entonces. Y bueno, sí, también. Paksu. Paksu quiere decir aplauso. ¿Sí? Y bueno, sí, también. Paksu. Paksu quiere decir aplauso. ¿Sí? Agarren, agarren todos. No te digo una. Sí. ¿Alguien más? Bueno, pase. Agarren, agarren todos. Sí. Sí. ¿Alguien más? Bueno, acá con N. Bueno, acá con N, ¿cómo se pronuncia esto? Sí. ¿Cómo se pronuncia? Nun. Nun. Nun quiere decir, nun tiene dos sentidos de decir, dos significados. Uno es ojo. Con la misma palabra, ¿eh? Ojo, nun. Otra es la nieve. Nun. Nun quiere decir... Nun la tiene misma dos palabra. Sentido de decir. Sí. Dos significados. Uno es ojo... Sí. Sí, con la misma palabra, ¿eh? Acá hay más, ¿eh? Ojo, otra es la nieve. ¿Sobraron? Bueno. La misma palabra... Sí. Sí. La misma palabra... Con un precontexto. Sí. Caen nun. Si faltan... Acá hay más. Sí. Sería horrible. ¿Sobraron? Bueno. Sí. Un precontexto. Caen nun. Sí, por el contexto ya como que se diferencia. Sí. Sería horrible. Sí. Dice nun. ¿Eh? Sí, por el contexto ya como que se diferencia. Sí. Dice nun. Un. Ah, bien, sí, dinero.
Pun. Ah, bien. Sí, dinero. San. Cuando pronuncian N como Hachim, ¿sí? Esto lo ustedes la lengua lo pegan al paladar y en los dientes San. Anteriores, ¿sí? Cuando pronuncian N nun como Hachim, ¿sí? Como que esto lo ustedes nun, la lengua lo pegan al paladar y en los dientes anteriores. San. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Nun. Entonces, nun. Como que casi lo morré. Tun. Nun. Tun. San. ¿Sí? San. Esa es la diferencia, ¿sí? De N de en coreano con el castellano. ¿Sí? Porque ustedes no lo muerden la lengua casi. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la diferencia de N en coreano, en coreano con el castellano. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Porque ustedes no lo muerden la lengua casi. Ah, ¿sí? Perdón. Esto es montaña. N en coreano, como que lo dejan pegado al diente. ¿Sí? Bien. El segundo era dinero. Ah, perdón. Sí. Esto es montaña. Montaña. El segundo era dinero. Sí. Bueno, todo esto Nat. Sint al último. Nat. 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 Porque no hay diferencia porque son todos lo mismo, ¿sí? Tienen la misma pronunciación. Pero la ortografía es diferente, entonces van a tener diferente significado. Nat. Con esta consonante. No hay diferencia porque son todos lo mismo. Va a ser la voz para cosechar. Pero la ortografía es diferente, el instrumento entonces van a tener diferentes significados. Herramienta. Nat, mejor. Con esta consonante, esta pachim, como una, va a ser una. La hoz para cosechar. ¿Sí? El instrumento no, ese. Es para cortar. ¿Sí? Herramienta. Para cortar el trigo. Lo entiendo. Claro. Esa es como una. Una. Sí. Claro, como la. No. Tipo para cortar. Como una parca. Sí. Sí. Pero más claro. Chiquito. Como la voz y bueno, nat es cuando está de día. Claro, como la, tipo pa, como la parca. Tiene una cicatriz. Sí, pero más chiquito. Bueno, ahí lo borré. Bueno, nat es de cuando día. Está de día. De día significa. Sí. Cuando el tiempo que está todavía el sol. Está soleado. Bueno, ahí lo borré. No. ¿De día o de noche? De día. ¿Sí? De día significa. Sí. Nat. Cuando el tiempo que está todavía el sol. Día de la mañana y de la tarde. No. Todavía. De día o sol, de noche. ¿Sí? Decimos nat. Esa nat. Nat. Sí, puede ser. Quiere decir lo mismo, pero. Día de la mañana y de la tarde. Como todavía hay sol. Cara, pero. Decimos, como menospreciando. Esa nat. Sobre esa persona. Cuando. Sí, no me quiere gusta, decir lo mismo, pero. Esta persona o esa cara. Significa esa, como que en cara, claro, pero sí, no quiero ver más a como menospreciando, ¿sí? Sobre esa persona, sí, cuando no quiero ver esa cara, no me gusta, bueno, ahí esta persona o esa cara, usamos nada, sí, como que nada, pero que no van a escuchar mucho, claro, pero sí, yo no lo quiero ver más, le doy como un ejemplo, ¿sí? para que puedan ver, sí, no que quiero hay ver esa palabras cara, que usan, bueno, esta ahí esta usamos esta nada,
Nat. Sí. Pero no van a escuchar mucho. Y esto mucho, quiere decir, yo lo escuchar. Le doy como un ejemplo para que puedan ver que hay palabras que usan esta bachim, escuchar. Sí. Y esto quiere decir escuchar. Tita. Tita. ¿Sí? Escuchar. Tita. Acá por después van a ver, pero cuando están así es como suenan como juntos, por eso esto suena como doble. Acá por después van a ver, pero por eso tita. Cuando están así es como suenan como juntos, por eso esto suena como doble. Esto quiere decir escuchar en por eso tita en verbo infinitivo. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Sí. Uh-huh. Sí, esto quiere decir escuchar en verbo infinitivo. ¿Sí? Por fin tenemos bien. L. ¿Sí? Esta consonante está cuando está en el lugar de L. Achim va ¿sí? a sonar como L. Si está en lugar de consonante, ¿me entienden? Lugar de consonante y lugar de pachim. Esta sí, consonante lo voy a diferenciar. Cuando está ¿sí? en lugar de pachim, si yo menciono sonar consonante, si está en lugar de consonante, ¿me entienden? Lugar de consonante y lugar de pachim, no voy a mencionar así lo voy a diferenciar. Este lugar. Si yo menciono esta consonante, cuando está en lugar de pachim, pachim va a sonar como en lugar de pachim, ¿sí? No voy a mencionar el lugar de consonante este lugar, ¿sí? Entonces, esta consonante cuando está en lugar de pachim va a sonar como L, ¿sí? Nalgue. 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 Nalgue quiere decir las alas. Sí. Nalgue. Quiere decir la luna. Nalgue. Nalgue. Nalgue quiere decir las alas. Sí. Tal quiere decir la luna. Y esto. ¿Hasta acá? ¿Pusieron? ¿Sí? ¿Llegaron? Bien. Colle quiere decir trapo y se pronuncia colle. Y esto, ¿sí? Es la única, es el único ¿sí? caso ¿sí? que ¿llegaron? Esta consonante, colle quiere decir trapo lugar de y se pronuncia consonante colle. Que suene como ¿sí? L. Es la única, ¿sí? Porque es el único caso. Antes de esto tiene que esta estar consonante, esta consonante como pachim en lugar de consonante. Y si sigue la misma consonante, no lo pronuncia otra vez como L. R, sino ¿sí? sigue pronunciando porque como de, L. Antes de esto tiene que estar esta consonante como pachim. Vale. Sí. Uh-huh. Y si sigue la exacto. misma consonante, ¿sí? no lo pronuncia otra vez como R, sino por eso sigue pronunciando como L. L. Por eso se pronuncia col. Claro, vale. Le. Sí. Col. Le. Exacto. ¿Sí? Y. Trapo. Sí. Por eso no acá se dice va col. A sonar como L. Re. Por eso no. se pronuncia col. Col. Le. Le. ¿Sí? Ya empezó col. Con la pronunciación de L. ¿Sí? ¿Sí? Siguen pronunciando con L. Trapo. ¿Sí? Sí. No bien. Se dice col. Re. No. Col. Le. ¿Sí? Ya empezó con la pronunciación de L. Que se dice ¿sí? Siguen pronunciando con L. Depende ¿sí? del contexto. Bien. ¿Cuál sería la diferencia? Las que suenan iguales significan distintas cosas. Ah, sí, 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 como en el contexto se entiende. Sí, 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 sí. ¿Cuál sería la diferencia? Las que suenan iguales significan distintas cosas. Ah, sí, 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 como en el contexto se entiende. Porque acá también. Sí, sí, primero. Cuando dice se sienta o se siente, bueno, porque acá también uno es sentirse, otro es sentarse, pero depende del contexto. Cuando dice se entiende, se sienta ¿sí? o se siente, a mí me volvió loco bueno, ese, la conjugación de esos verbos, pero bueno, uno es sentirse, sí. otro es sentarse, pero depende del contexto, se entiende. Colle. ¿Sí?
A mí me volvió loco ese, la conjugación de ese, esos verbos. Pero bueno, sí. ¿Cómo se pronuncian los dos últimos? Colle. ¿Y el del primero? Nalgue. Bien, acá con M, ¿sí? La primera, ¿cómo se pronuncia? No. Bien, acá con M, ¿sí? La primera, ¿cómo se pronuncia? Cum. Cum. Cum quiere decir oso. No, oso. No. Oso. Cum. 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 No sé por qué es tan famosa esa canción. ¿Cómo quiere decir oso? Oso. ¿Pero qué canta? Oso. ¿Cómo? No sé por qué es tan famosa esa canción. Yo la escuché por Big Bang. ¿Pero qué canta? Sí, es lo más famoso. ¿Y acá? Mom. Mom. Mom quiere decir cuerpo o el torso. Es lo más famoso. Mom. ¿Y acá? Esta es pum. Mom. Pum. Mom. Mom quiere decir cuerpo o el torso. Mom. Wow, eso también existe esa canción. Esta es pum. Sí, sí, sí. Pum. Pum. Primavera. Wow, eso también existe esa canción. Sí. Sí, 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 sí. Wow. Así se escribe Park Bom, por ejemplo, a 21. Ah, ande. Vaya. Sí. Sí. Así se escribe Park Bom, por ejemplo, a 21. Ah, ande. Vaya. Sí. ¿Cómo se dice el frío? Chuoyo. Sí, sí. ¿En serio? Bueno. Sí. Chuoyo. Sí. Acá es ip. ¿En serio? Bueno. Ip. No es ip. ¿Sí? Ip. Acá es ip. Ip. No es ip. La boca. ¿Sí? La hoja del árbol. Ip. 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 Sí. Ip. Eso ipso la lo boca, van a escribir con esto. ¿Sí? La hoja del árbol. Sí, la hoja. Sí. Porque quiero diferenciar la hoja del papel. Sí. Y eso ipso lo van a escribir. Es la hoja, con esto. Pero quiero diferenciar porque. La hoja del papel no se dice con esto. Por eso digo. Quiero diferenciar la hoja del papel. La boca. Y esto. Y la hoja. Sí, es la hoja, pero quiero diferenciar porque. La hoja del papel no se dice con esto, por eso digo. Es la boca y esto. No quiere decir labios, sino boca, ¿sí? Bueno, acá. Con no esto, quiere decir labios, sino boca, ¿sí? Bueno, acá, can, con esto, can, ¿sí? NG, pero bueno, en área no es con, bueno, olvídense de NG, es como, llega a pronunciar can. Con un sonido nasal, can. ¿Sí? Can, ¿sí? NG, pero ¿sí? Bueno, en área no es can, un, quiere decir bueno, río. Olvídense de NG, es como can. Llega a ¿sí? pronunciar con un sonido nasal, ¿sí? Can.
¿Ustedes se acuerdan de Gangnam Style? Gang quiere decir barrio. Ahí dice el Gang. Gangnam quiere decir sur. Entonces el Gangnam quiere decir el barrio del río del sur. ¿Ustedes se acuerdan de Gangnam Style? De Gangnam. Bueno, ahí dice que ese barrio está debajo del río del sur. Entonces sur del río. Gangnam quiere decir el barrio del río del sur. Es como más fachero. Style es el estilo de machete. Gangnam. Por eso. Porque ese barrio está debajo del río del sur. También puede usar como apellido. Es como más fachero. Macheto. Por eso. Kang. Kang. También puede ser como apellido, sí. Claro. Kang. Sí. Kang. Kang. Hong. Kang. Hong. Hong. Claro. Hong. Sí. Hong. ¿Quieres decir pelota? Hong. 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 ¿Quieres decir pelota? ¿Y acá? ¿Y acá? ¿Cómo sería? Es young o. Young o. ¿Cómo sería? ¿Sí? Es que bueno, esto se quiere decir idioma inglés. ¿Sí? Young o. Es young, young o. Young o. ¿Sí? Pero. Young o. Después cuando es que, bueno, piensan que es NG, idioma inglés. Esa g. ¿Sí? Young o. Young o. Piensan que termina en g. Entonces. ¿Sí? Pero. Terminan pronunciando como después, young. Después cuando piensan que es pero NG. No. ¿Sí? Esa g. Young o. Young o. ¿Sí? Piensan esa que NG para romanizarlo, para que termina pronunciando como pero young, no, no existe G pero acá. No, ¿sí? ¿Sí? Young o. Entonces young o. Young o. Young o. ¿Sí? Esa NG inglés. Para romanizarlo, para que para facilitar, pero no, en realidad no existe G acá, ¿sí? ¿Sí? Entonces bien. Young o. Young o. Inglés. Borro todo. Sí. Young o. ¿Sí? Bien. Borro todo. ¿Listo? ¿Cómo se pronuncia? ¿Listo? Annyeong. ¿Cómo se pronuncia? Annyeong. Annyeong. ¿Sí? Saludo informal. Annyeong. 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 Haseyo. Annyeong. ¿Sí? Saludo informal. Te llevan signo de pregunta porque es una pregunta, pero quedó como un saludo, hola, ¿sí? Nadie significa todo bien. Llevan, ¿cómo estás bien? Signo de pregunta, ¿sí? Pero bueno, nadie piensa pregunta, que es ahora está pero bien, quedó, ¿sí? Si no lo como toman como saludo, hola, un saludo. Pero ¿sí? Bueno, nadie pues, significa como todo bien, como una pregunta, bien? Por eso ¿sí? Siguen poniendo. Pero bueno, nadie piensa que es ahora pregunta, estás ¿sí? Bien, esta es la ¿sí? Si no lo correcta, toman como hola, ¿sí? Como un saludo. Pero bueno, lo usan como hola. Fue como que se formó como una pregunta. Por eso y siguen poniendo acá. Sí, se pronuncia entonces. ¿Sí? Esta es la ortografía correcta. ¿Sí? Pero bueno, bien. Lo usan como hola. Y acá. Se pronuncia entonces.
Sí. Esta. Bien, consonante. Cuando está en la primera sílaba de cada vocabulario, va a sonar como J, pero si está en el medio, esta, desde la segunda hasta la última, ¿sí?, consonante, suena cuando muy está en la primera entonces sílaba casi de como cada que no se vocabulario, va a sonar entonces yo como lo digo, J, annyeonghaseyo, pero si está en el medio, desde la segunda hasta la última, annyeonghaseyo, ¿sí? Suena muy parece que estoy suave, re enojado porque pronuncio todo casi como correcto, que no se escucha correcto. En general, entonces yo lo digo annyeonghaseyo, ¿sí? Como que están pronunciando no es annyeonghaseyo, ¿sí? ¿Sí? Parece que estoy re enojado porque pronuncio todo correcto. En general, annyeonghaseyo, ¿sí? Como ¿sí? que cuando están en corchete grande, porque están así, ¿sí?, se pronuncia annyeonghaseyo, pero no así se escribe. ¿Sí? Es el meme, acá. ¿Sí? Cuando está en corchete grande, porque está. Sí. Igualmente, así se pronuncia. En general, cuando ponen el no signo de pronunciación, algo de pronunciación, lo ponían con ese. ¿Sí? Corchete. Es el meme, acá. ¿Sí? Acá en la clase. Sí, igualmente, en general, bueno, cuando ponen el signo de pronunciación, los nombres que no lo algo hicimos de pronunciación, lo ponían anteriormente. Con ese. ¿Cuál era? Corchete. ¿Sí? Bueno. Los nombres que no lo hicimos anteriormente. Mía, hicimos Tom. No lo hicimos. Porque lleva Bachim. Mía, hicimos claro. Tom. No lo vamos hicimos. Vamos a hacer, porque lleva Bachim. Entonces. Claro. Eso va a ser tarea. Vamos a hacer, ¿eh? Entonces, ¿quién más? Eso va a ser tarea. ¿Quién más? Así, ¿no, Jacqueline? Así, ¿no, Jacqueline? Amelie, ¿cómo? ¿Cómo? Amelie. ¿Se pronuncia Amelie? No, Amelie. Ah. ¿Vive Amelie? ¿Cómo? Bueno. Sí. Ustedes tienen que guiar por cómo se pronuncia Amelie, no cómo se escribe. ¿Sí? Si ustedes lo leen Amelie, tienen que escribir sí, Amelie. Ustedes tienen que guiar no por cómo se pronuncia, no cómo se escribe. ¿Sí? Si ustedes lo leen Amelie, tienen que escribir Amelie en coreano. Exacto. No es Amelie. ¿Sí? Claro. Exacto. Bien. Exacto. Están todos, ¿no? ¿A alguien le faltó? Están todos, ¿no? ¿A alguien le faltó? Acá ustedes si quieren poner nombre en coreano pueden cambiar el nombre, ¿eh? Así lo llamamos en coreano. Bien. Hagan primero Tom y Alejandra, ¿cómo les sale? Bien. Hagan primero Tom y Alejandra, ¿cómo les sale? Sí.
¿no? Neta, soy hombre. Son 14 nombres y me gustaría completar 15. Ana, tú dices neta, soy hombre. Son 14 nombres y me gustaría completar 15. La última es Belén, profe. Belén, falta uno. Belén, falta uno. Algo fácil. Verónica es fácil. Algo fácil. Acá. Verónica es fácil. Sacando esto, son 15 acá. Nombres. Cuenten. Ana, tú eres el net. Yo y yo con mi trabajo. Yo, Ana, el tú, el C, el net. Sacando esto, son 15 nombres. Cuenten. Ana, tú eres el net. Yo y yo con mi trabajo. Esto se pronuncia Gloria Chan, Jacqueline Magdalena Lisette. Esto se pronuncia Gloria Verónica Belén, Jacqueline Claudia Magdalena Selena Lisette. Ashley, Verónica, Soel, Belén, Gloria, Claudia, Selena, Gonzalo, Ashley, Valeria, Soel, Gloria, Gonzalo, Valeria. No, no, ya ustedes pueden hacerlo. No importa si no pueden, hay que intentar y es una práctica, con eso ustedes van a lograr. No, 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 ya ustedes pueden hacer. No importa si no pueden, hay que intentar y es una práctica, bueno, con eso Tom, ustedes van a lograr. ¿Cómo se escribe entonces? ¿Lo hicieron? A poder hacer... se puede escribir así. Bueno, Tom. Tom, ¿cómo se escribe entonces? ¿Lo hicieron? O. Se puede escribir así. Tom. Pero O, yo o. Ya le dije, no me pongan esta. ¿Sí? Bien. ¿Sí? Y pero acá yo ya le dije, no me pongan esta. Esto ya escribieron todo, ¿sí? ¿No? Sí. Bien. Bien. Alejandra va a ser. Y acá Alejandra. Siempre. Esto ya escribieron todo, ¿no? Así. Bien. Lo comparten uno y el otro. Entonces. Alejandra va a ser. L. Siempre, claro. Cuando está cuando así, pongo así, lo comparten. Acá los dos suena como L, como una. Entonces, ¿sí? Ale. ¿Sí? La explicación ya saben por qué. Acá cuando porque pongo suena así, como L. Acá los dos suena como L, como una. ¿Sí? Exacto.
Ale. Lo. ¿Sí? También. La Florencia. Explicación ya saben por qué acá, porque ¿sí? suena como Gonzalo, L. Gonzalo también. ¿Sí? Muchas. Ayelena. Ahí, bueno, ahí sí. Yo puse varios ejercicios para L. ¿Sí? Florencia. Bueno, Ale. ¿Sí? Gonzalo también. ¿Sí? Han. Muchas. Ayelena. Ahí, bueno, ahí yo puse varios ejercicios para L. ¿Sí? ¿Sí? Muchas bueno, veces Ale. Si yo le doy como tarea, me vienen Han. Con esto. ¿Sí? Sin vocal, ¿sí? Sin vocal. Muchas veces no se puede si pronunciar. Yo le doy como tarea, me vienen con esto. ¿Cómo sabes que Eva? Por ¿sí? Sin vocal. ¿Eh? Sin vocal no se puede pronunciar. Claro. Claro. No solamente nombre, la pronunciación. Claro. E. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Ya es una regla. ¿Sí? No solamente nombre, la pronunciación. E. ¿Sí? Ajá. Al. ¿Sí? Sí, ya está escrito acá. Ya es una regla. Alejandra. Ajá. Al. Sí, sí, ya está escrito acá. ¿Dónde? Sí. Alejandra. Sí, ¿dónde? ¿Cuál es otra J? No existe otra J. La Ah, claro, J en inglés sí. No. Esto es, sí. ¿Cuál es otra J? No existe otra J. Sí, sí. Sí. Acá porque pronuncia de, se pronuncia de. Ah, claro, J en sí. Inglés no. Han. Esto es, sí. Por eso. Sí, sí. Sí. Acá porque pronuncia de, se pronuncia de. Ha. Sí. Han. Por eso. ¿Sí? ¿Otra duda más? ¿Sí? Yo quiero que le duela la cabeza con esto. ¿Sí? No es que, bueno, ¿sí? Porque... ¿Otra duda más? No, porque cuando ¿sí? ustedes yo quiero que le duela la cabeza va a ser así, cuando piensan esto. Va a ser así. ¿Sí? ¿Sí? Por eso... No es que, bueno, algunos porque, dejando un poco de pista. No, porque cuando ¿sí? ustedes bueno, intentan hacerlo. ¿Por qué esto va a ser si así? Sale, cuando piensan, no pasa va a ser nada. Nadie se muere ¿sí? acá. Por eso, ¿sí? les doy un... vengan con la tarea un poco de hecha pista, y después lo revisamos pero bueno, intenten y lo hacerlo. Resolvemos todo junto. Si no sale... No pasa nada, nadie se muere acá, ¿sí? Vengan con la tarea hecha ah, okay. y después lo para revisamos sonido, y lo para el sonido resolvemos casi... todo junto, ¿sí? ¿Sí? Está bien, sí, pero el significado, nada. Ah, ok. Para el sonido, sí. para el sonido está bien. Sí, sí, sí. Está bien, sí. sí. Pero el significado, nada. Entonces la tarea es sí. esto el sonido está y bien. Dos veces sí. Sí, sí. de la exacto. Sí. Bien. Entonces la tarea es esto y dos veces de la exacto. Bien.